Iniciamos la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña el doctor Eugenio Díaz Bonilla, director del Programa para América Latina y el Caribe del ISPRI, quien estuvo presente en la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2019. Y nos estará hablando sobre el aporte que esta organización brinda al sector agropecuario. Bienvenido, doctor Díaz Bonilla, a Noticias del Agro. Para comenzar, me gustaría que definiéramos qué es y cómo funciona el ISPRI. El ISPRI es parte de los 15 centros del Consorcio Internacional de Investigaciones Agropecuarias. Son centros que se han ido formando desde los años 70, 60 para mejorar la tecnología agropecuaria a nivel mundial. Son centros que trabajan a nivel mundial. La mayoría de los centros trabajan en temas específicos tecnológicos de agropecuarios. Pueden ser productos como maíz, trigo, arroz, o pueden ser temas como cambio climático, suelos, temas de pobreza, de malnutrición. Nosotros en el ISPRI trabajamos más en la parte de políticas públicas, políticas económicas, inversiones, aspectos institucionales, pero somos un conjunto de centros que estamos en esta red internacional. Trabajamos en más de 80 países en desarrollo, somos alrededor de unos 8.000 científicos, funcionarios, con un presupuesto anual de unos cerca de 1.000 millones de dólares anuales. Y viene sobre todo del apoyo de los países desarrollados y de fundaciones que están interesadas en estos temas. Como digo, en el caso del ISPRI, estamos basados en Washington, pero también con trabajo a nivel mundial en los temas de economía institucional, inversión. En la conferencia se abordaron distintos temas como lo son la seguridad alimentaria, la inclusión digital en las zonas rurales y el equilibrio entre productividad y sostenibilidad. ¿Cómo ve el manejo que están teniendo con relación a estos temas en este encuentro y cuál es el aporte que usted trae para el sector? Latinoamérica y el Caribe y las Américas en general tienen un rol importantísimo a nivel mundial, porque somos el principal bloque, el principal grupo de exportadores netos de alimentos. De paso, Latinoamérica y el Caribe es más que Estados Unidos y Canadá juntos, y más que Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá juntos, es un bloque de exportador neto, pero Latinoamérica es todavía más grande en términos de volumen. Desde esa perspectiva, Latinoamérica es central para la seguridad alimentaria a nivel mundial porque ayuda a estabilizar precios y cantidades, por un lado. Por otro lado, Latinoamérica y el Caribe es la principal región proveedora de bienes públicos ambientales a nivel global. Somos un gran sumidero de carbón, o sea, los que absorbemos el carbón que está dando vuelta en la atmósfera. Latinoamérica es un importante sumidero de carbón, es una de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo, 8 están en Latinoamérica y los dos principales están en Latinoamérica. Costa Rica es uno de ellos, de los que están entre los 10 primeros, pero Brasil, Colombia. Y además tenemos la mayor cantidad de recursos de agua per cápita y de tierra, arable per cápita. O sea que, por un lado, somos importantísimos a nivel de seguridad alimentaria y nutricional, y por otro lado, somos muy importantes en Latinoamérica y el Caribe por bienes públicos ambientales globales. Estas dos funciones necesitan un gran esfuerzo de ciencia y tecnología y de gobernanza de los recursos naturales para que podamos seguir avanzando en ambos, ¿no? Un poco la discusión de el segundo panel ayer, cómo tener productividad y eficiencia con sostenibilidad ambiental. Así que creo que de esta reunión van a salir muchas ideas y programas para asegurar que Latinoamérica siga siendo el anclaje de alguna manera a nivel internacional de la seguridad alimentaria y nutricional, por un lado, y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Si no hacemos las cosas bien, puede tener consecuencias muy malas para todo el planeta.
afortunadamente tenemos instituciones como el IICA, FAO, otros organismos regionales, que nosotros como ISPRI estamos colaborando con ellos, que para tratar de asegurar que Latinoamérica siga cumpliendo esa tarea a nivel mundial, pero que también es importante para nuestra población, en la cual seguimos teniendo problemas de pobreza, de inequidad, de injusticia que hay que resolver. Este encuentro, que reunió a ministros y representantes de 34 países, tiene como fin alinearse en políticas de trabajo conjuntas. ¿Cómo percibe usted el trabajo que vienen realizando y que hoy en día buscan es reforzarlo? Sí, creo que es muy importante el trabajo conjunto dentro de la región. Hay muchos temas que no se pueden manejar individualmente por países, particularmente el tema ambiental. Hay otros temas sociales como migraciones que son locales, si se quiere, pero con repercusiones generales. Cuando hay crisis en los países también afecta a los países vecinos. O sea que hay lo que dicen en términos económicos, temas de acción colectiva, ¿no? Collective action. Son cosas que los países individualmente no pueden resolver. De ahí la importancia de instituciones regionales como el IICA, que permiten tener estos foros, que después sean no solamente para conversar en general, sino que salgan planes de trabajo conjuntos para resolver los problemas que todavía seguimos teniendo en la región. ¿Y qué nos puede decir sobre la seguridad alimentaria y el manejo que están llevando los distintos países? O sea, si uno piensa en los temas de pobreza, el desarrollo agropecuario rural y de los sistemas agroalimentarios es muy importante para poder resolverlo. Si uno piensa en términos de migración, el desarrollo agropecuario rural de los sistemas agroalimentarios es muy importante para resolver el tema, ese tema también. Si uno piensa en sostenibilidad ambiental, el desarrollo agropecuario rural y agroalimentario es muy importante para el tema ambiental. Si uno piensa en crecimiento, en migración, superación de la pobreza, en temas de nutrición, Latinoamérica tiene, gracias a Dios y al trabajo de la región, ha disminuido significativamente el flagelo del hambre. O sea, hay mucho menos comparativamente con otras regiones, mucha menos población está sufriendo temas de desnutrición. De todas maneras, que haya una persona desnutrida es un escándalo, porque existen los recursos para resolverlo, pero lo bueno es que se ha venido reduciendo el tema de desnutrición. Lo que no hemos terminado de resolver son los temas de lo que llaman el hambre oculta, que es la falta de vitaminas, minerales, o sea, vitamina A, hierro, zinc, en fin, hay vitamina D, deficiencias que hay en lo que llaman el segundo gran desafío de la malnutrición. El primero es la desnutrición, el segundo es la falta de vitaminas, minerales. Y el tercer gran problema de malnutrición, que sí es lo que está avanzando más en Latinoamérica, es el tema de obesidad y sobrepeso, sobrepeso y obesidad. Y está subiendo junto a eso los temas de diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer. Tenemos todos estos temas están de alguna manera relacionados con el desarrollo agropecuario rural y de los sistemas agroalimentarios. O sea que hay que, no es el tema del sector agropecuario rural, no es un tema trivial. Tiene implicaciones, como digo de nuevo, para pobreza, sostenibilidad ambiental, migraciones, seguridad ciudadana y dietas, salud y nutrición. O sea que es importante este tipo de trabajos conjuntos de todos los ministros, de todos los países, para poder atender estos problemas comunes, ¿no? Y de alguna manera están centrados en el sector agropecuario rural. Ya para cerrar, el sector agropecuario, a pesar de ser el suministro de alimentos en el mundo, es poco visible. ¿Qué estrategias considera usted que son ideales para visibilizar al sector? Para volver a visibilizar y hacer interesante el sector agropecuario, sobre todo para la juventud, lo que importa mucho la conectividad, o sea, efectivamente que uno esté en el sector rural, pero no esté aislado. El otro tema, que también hay como un desbalance en la región, es el fortalecimiento de las ciudades intermedias y pequeñas, ¿no? Porque ahí es donde tiene que tener buena conectividad, buenos caminos, buena educación, buena salud, en lugar de tener todo el esfuerzo de inversión en las ciudades más grandes. Entonces, si uno, por un lado, reconoce la importancia que tiene el sector agropecuario y se hacen las inversiones que balancean en términos de
servicios públicos e infraestructura, el sector rural, sobre todo, como digo, ciudades pequeñas, medianas, y la conectividad y la electricidad que llega al campo, y de paso, todo el cambio enorme que hay en energías renovables, especialmente energías solares, permite que se vaya avanzando en esa dirección. Entonces ahí va a quedar más visibilizado el campo porque va a ser un área de interés también para la juventud. Gente que puede, en fin, decidir que es mucho más saludable, y de hecho se está pasando en varios países en la región, ¿no? Que alguna juventud que está más metida en temas tecnológicos decide más bien ir a vivir en zonas rurales porque es una calidad de vida mejor, pueden, para sus hijos, en fin, pero para eso se necesitan tener infraestructura y servicios públicos de calidad. O sea, ese rebalanceo de las políticas públicas es lo que haría falta para poder visibilizar mejor la agricultura, y creo que este tipo de reuniones está ayudando en esa dirección. Agradecida con la participación del doctor Eugenio Díaz Bonilla, director del Programa para América Latina y el Caribe del IFPRI, quien estuvo presente en la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2019 y nos habló sobre el aporte que están brindando al sector agropecuario. Nueva pausa, recuerde que si desea realizar algún aporte sobre el sector, puede escribirnos a prensanda@gmail.com. Al regreso, más de la emisión. Plástico en Atlántico Norte se ha multiplicado sin control.